Hola, estamos de regreso como todos los martes con tus asesorías. Soy el profesor Luis Alberto Álvarez González y desarrollaremos la secuencia didáctica 8 del módulo Pensamiento Matemático 2 del nuevo modelo educativo Aprende INEA. Espero tengas a la mano tu libro y cuaderno para las anotaciones y sugerencias para seguir avanzando. En esta secuencia aprenderás a identificar una sucesión de números o figuras, a reconocer las progresiones aritméticas y geométricas y a aplicar estrategias para completarlas. Los temas a desarrollar en esta secuencia 8, sucesión de números o figuras aritméticas y geométricas. Tema 1, sucesión de números o figuras. Tema 2, progresiones aritméticas y geométricas. Tema 3, estrategias para completar las progresiones aritméticas y geométricas. Terminarás también las actividades del proyecto Croquis, de un sitio importante en mi comunidad. Por ello, las actividades a desarrollar en esta secuencia serán de cierre y consisten en lo siguiente: elaboración y revisión del croquis, elaboración del estado en el que se encuentra el sitio seleccionado, compromiso para llevar a cabo una campaña de socialización del lugar y su croquis para recuperar, mejorar o conservar el sitio elegido. El icono identifica las actividades del proyecto. Comenzamos. En el rescate de los conocimientos previos, te invitamos a recordar qué son las figuras geométricas, qué es un grupo ordenado de números y cómo se resuelven las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. En esta actividad, debes realizar lo siguiente. Haz y responde lo que se te pide. 1. Ordena este grupo de números de mayor a menor. Resolvamos si ordenamos como se indica, nos quedaría 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. En la actividad 2, la respuesta es el círculo, ya que es una figura geométrica. En la pregunta 3, el resultado de sumar 2 más 15 es igual a 17. 4, el resultado de restar 9 menos 2 es igual a 7. 5, ordena de menor a mayor estas cantidades. Nos quedaría 3, 5, 7, 9 y 11. 6. El resultado de multiplicar 8 por 3 es igual a 24. Y por último, 7. El resultado de dividir 16 entre 4 es igual a 4. Espero hayas obtenido buenos resultados. Adelante. Comenzamos con el desarrollo del tema 1. Sucesión de números o figuras. Para comprender el tema, lee y observa esquemas que muestran cómo identificar una sucesión de números o figuras. Observa la imagen. Cada grupo representa una sucesión porque tanto los números como las figuras se suceden. Es decir, se siguen uno después del otro, o incrementándose o reduciéndose de forma constante y progresiva. A las sucesiones también se le conoce como progresiones, porque sus números o figuras se siguen progresivamente uno después del otro. En una progresión, a cada número o figura se le llama término y recibe el nombre de un número ordinal dependiendo del lugar que ocupe de izquierda a derecha. Observa la imagen. En la siguiente figura, observa que los números se van incrementando de forma constante de 1 en 1. Diferencia es igual a más 1, mientras los círculos se van reduciendo de forma constante, también de 1 en 1.
La diferencia es igual a menos 1. A la constante que se le agrega o se le quita a cada término de una progresión se le llama diferencia. Es una constante porque su valor siempre es el mismo en toda la progresión. En el ejemplo anterior, la diferencia es menos 1. Veamos otros dos ejemplos de progresiones. En el primer ejercicio, aquí la diferencia entre los términos es de más 2. Por ejemplo, primer término 2 más 2, el segundo término es 4 y así sucesivamente hasta llegar a 8. En el ejemplo 2, aquí la diferencia entre los términos es de más 3, quedando así. Primer término, 3 más 3 da 6, y en el segundo término, y así sucesivamente. Realicemos la actividad 1, donde pondrás en práctica sobre la sucesión de números o figuras. Inciso A, responde las preguntas. 1, ¿cuál es el término en esta sucesión, progresión? 1, 3, 5 y 7, más 2. ¿Cuál es el valor de la diferencia en esta progresión? 2. Sigamos respondiendo a las preguntas. 3. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las progresiones? Sucesión. En la pregunta 4, en una progresión, a cada número o figura se le llama término. Y en la pregunta 5, a la constante que se le agrega o se le quita a cada término de una progresión se le llama diferencia. En la pregunta 6, ¿cuál es el primer término en esta progresión? 6, 5, 4, 3, 2, 1, menos 1. En la pregunta 7, en una progresión, ¿de qué lado se comienza a contar para nombrar cada término de acuerdo con la posición que ocupa? Dependiendo del lugar que ocupe, derecha o izquierda. 8. ¿Qué tipo de numeración se utiliza para nombrar cada término de una progresión? Sucesión de número, suma, resta, multiplicación y división. En referencia al proyecto, terminaste la actividad en la secuencia anterior con un croquis, un boceto de ese croquis. Es momento de reproducirlo o pasarlo a otro formato para difundir el lugar. Para ello, en el inciso A, haz tu croquis en limpio. Te sugerimos utilizar una hoja grande de papel bond, también conocido como de rotafolio, cuadriculada para que sea más sencillo trabajar. Pero si no la consigues, usa cualquier hoja, cartulina o cartoncillo. Para darle color a tu diseño, puedes utilizar lápices de colores, recortes de revistas, tintas caseras o lo que se tenga a la mano. Retoma los elementos de tu boceto como punto de referencia, nombre de calles y medidas aproximadas. Una vez que lo termines, guárdalo en un lugar donde no se te maltrate. Continuamos con el tema 2, donde se desarrollará la progresión aritmética y geométrica. Existen dos tipos de progresiones, la aritmética y geométrica. Lee sus diferencias. Progresión aritmética. En la progresión aritmética, la diferencia se le suma o se le resta a cada término para obtener el término siguiente. Por ejemplo, en esta progresión puede ver la diferencia entre cada término, es de más 3. En esta otra progresión aritmética, la diferencia es de menos 2. Progresión geométrica. Por su parte, en la progresión geométrica, la diferencia se le multiplica o se le divide a cada término para obtener el término siguiente. Por ejemplo, en esta progresión puedes ver que la diferencia entre cada término equivale a multiplicar por 2. También se escribe por 2. En esta otra progresión geométrica, la diferencia equivale a dividir cada término entre 3. Como puedes ver, las progresiones geométricas crecen o decrecen más rápido
que las progresiones aritméticas. Porque multiplicar o dividir, agregar o quitar cada vez una cantidad mayor a cada término, en comparación a cómo lo hace el sumar o restar. Por ejemplo, en esta progresión aritmética que inicia en el número 1, tiene una diferencia de más 2, lo que significa que en este caso a cada término se le suma 2 para obtener el término siguiente. Esta progresión geométrica también inicia con el número 1, pero tiene una diferencia de 3, 2, lo que se equivale a multiplicar por 2 cada término para obtener el siguiente. Esto significa que cada vez el término siguiente es el doble que el anterior. Como puedes ver, aun cuando ambas progresiones inician en el mismo número y tienen una diferencia basada en el número 2. El sexto término de la progresión aritmética es igual a 11, mientras que en la progresión geométrica el sexto término es igual a 32, un número mayor a 11. Esto porque la multiplicación agrega más que la suma. Resolvamos la actividad 2 de la página 262. Debes poner en práctica tus conocimientos acerca de las progresiones aritméticas y geométricas, relacionando ambas columnas. Resolvamos las situaciones en el ejemplo 1 de progresión geométrica con diferencia de entre 2. La respuesta es A. En el ejemplo en la progresión geométrica, la respuesta es C. En el 3, en la progresión aritmética, la respuesta es la F. Mientras que en el ejemplo 4, un ejemplo de progresión geométrica con diferencia de 2 es D. Y en el número 5, el ejemplo de progresión aritmética con diferencia de más es la letra E. Y por último, el 6, un ejemplo de progresión aritmética con diferencia es menos 2. Espero hayas logrado resolverlo. Hemos puesto en prueba lo estudiado. En lo que respecta al proyecto, ahora que ya cuentas con el croquis, organiza una reunión con las personas que te acompañaron a hacer el recorrido. Valora si el lugar está bien conservado, si presenta deterioro de algún tipo o se encuentra abandonado. En el inciso A, de acuerdo con lo comentado en la reunión, evalúa las condiciones del lugar elegido, donde 1 es muy deteriorado y el 5 es excelente estado. En el tema 3, estrategia para completar las progresiones aritméticas y geométricas. Si deseas profundizar más en este tema, sigue este enlace en la página del CCH de la UNAM. Página 266. Existen estrategias para completar las progresiones aritméticas y geométricas. Te presentamos algunas a continuación. Si se tiene 61, 65 y 69, ¿cuál es el número que sigue? 73, así es. Compara el primer término con el segundo para saber si la progresión crece o decrece. En este caso, que 61 menor que 65, lo que significa que la progresión va creciendo. Confirma revisando qué sucede, lo mismo con las otras cantidades. Analicemos las estrategias para completar las progresiones aritméticas y geométricas en la estrategia. 1. Como la progresión va creciendo, la diferencia proviene de una suma o de una multiplicación a cada uno de los términos. En la estrategia 2, si la progresión fuera creciendo, la diferencia provendría de una resta o una división. En este caso, como ya se encontró que la progresión crece, no se aplica esta estrategia. Ahora encuentra la diferencia de la progresión, estrategia 3. Para encontrar la diferencia se aplican las operaciones contrarias a los términos sucesivos de la progresión. 61, 65 y 69. Como aquí la progresión crece, la diferencia proviene de una suma o multiplicación. Aplicando las operaciones contrarias,
que son la resta y la división a los términos sucesivos. Primero se aplica la resta, 69 menos 65 igual a 4 y 65 menos 61 igual a 4. Estrategia 4. En ambos casos, el resultado es el mismo, que es la diferencia entre ambas cantidades. En este caso, la diferencia proviene de una suma y es igual a 4. Por lo tanto, la diferencia es igual a más 4. En la estrategia 5, si el resultado no es el mismo aplicando una de las operaciones contrarias, en este caso la resta, se procede a aplicar la otra operación contraria a los términos consecutivos. En este caso, la división, y es de esperar que los resultados sean iguales, siendo ese resultado la diferencia. Como en este caso, si se obtuvo el mismo resultado al restar las dos cantidades, ya no es necesario aplicar esta estrategia. En la estrategia 6, nota que si se tienen resultados iguales, al aplicar los pasos anteriores, la diferencia en la progresión proviene de la operación contraria. Es decir, si la diferencia se obtuvo restando la operación para obtener el número faltante en la progresión, es la suma y se fue dividiendo la operación, ser la multiplicación, y si la diferencia se obtuvo sumando la operación, será la resta, y si es multiplicando la operación, será la división. Encontrar el término faltante de 61, 65 y 69, página 268. En la estrategia 7, para encontrar el término faltante, se aplica la diferencia de la progresión al último término de la misma. En este caso, la diferencia es de más 4 y estamos buscando el número que sigue en la progresión. Por lo tanto, a 69 le sumamos 4, 69 más 4 igual a 73. Y así sabemos que sigue el número 73. En la estrategia 8, cuando se busca el número que va antes del primer término, se aplica la diferencia con su operación contraria. Por ejemplo, ¿qué número va antes del 61 en la misma progresión? Como en este caso la diferencia es de más 4, para encontrar el número que va antes del 61, aplicamos la diferencia expresada como menos 4. De este modo, 61 menos 4 igual a 57. Resolvamos la actividad 3. Practica los conocimientos sobre cómo completar progresiones. Marca con una paloma las afirmaciones y las progresiones con verdadero o falso, según corresponda. En la sucesión 48, 32 y 16, el número que va antes del 48 es el 63, falso. En la sucesión 3, 6, 9 y 12, el número que sigue es el 15, verdadero. En la sucesión 20, 10 y 5, el número anterior al 20 es el 40, verdadero. En la sucesión 7, 35, 175, el número que va después del 175 es el 875, verdadero. En la sucesión 108, 102, 96, el número que va antes del 108 es el 114, verdadero. En la secuencia 8, 32, 128, el número que sigue es el 384, falso. En la sucesión 1, 11, 21, el número que sigue del 21 es el 41, falso. Para finalizar el proyecto Croquis de un sitio importante en mi comunidad, establece el compromiso de socializar el lugar mediante una campaña de difusión en la cual el croquis sea una herramienta para promoverlo entre las personas, habitantes y visitas de la comunidad. En el inciso A, escribe las acciones que te comprometes a ejecutar para llevar a cabo la campaña de difusión. En el inciso B, escribe un compromiso personal para recuperar, mejorar o conservar el lugar de acuerdo con las evaluaciones que realizaste. En esta secuencia,
aprendiste lo que es una sucesión de números o figuras. Identificaste cómo reconocer las progresiones aritméticas y geométricas y qué estrategia aplicar para completarla. En la actividad de cierre, repasa lo aprendido. En el inciso A, escribe en el recuadro si se trata de una progresión aritmética o geométrica. Ambas son aritméticas. La progresión que va de 130, 115 y 100 es aritmética porque va sumando 15. Mientras que en la progresión de 9, 3 y 1 es geométrica porque se emplea la multiplicación. En el inciso B, observa las progresiones y anota el número que sigue o antecede, de acuerdo con lo que se te pregunta. En los girasoles el número que sigue es 8 y en los lápices es 64, porque vas multiplicando por 4. En las estrellas el número que va antes del 8 es 6 y el número que va antes del 60 es 59. Es momento de que evalúes tu proyecto, considerando la lista de cotejo. Marca con una paloma las actividades que sí realizaste. Revisa los bocetos y elabora el croquis final. Establecí un compromiso para realizar una campaña de socialización del lugar para su cuidado. De esta manera, hemos llegado al final de la secuencia 8, sucesiones de números o figuras aritméticas y geométricas del pensamiento matemático 2. Recuerda, si tienes duda, puedes acudir a tu coordinación de zona más cercana para consultar con tu asesor educativo. Me dio gusto asesorarte el día de hoy. Espero verles pronto.